Hello. Hello, teacher. How are you? Very good, and you? I'm fine. Okay, qué puntuales. You're very punctual today. It's very good. Hello, Paul. Hello, teacher. Puntuales siempre. Okay, you were changing the name, right? Estaba cambiando el nombre, right? Yes. Okay, that's good. Así no le tengo que preguntar durante la clase. Very good. Paul, creo que a usted le toca un refuerzo hoy, ¿verdad, Alas? ¿Le mandaron la lista? ¿Le dijeron que iba a estar usted o no? No, solo recuerdo que dijeron que los miércoles iba a haber refuerzo. Vale, ahora les voy a pasar la lista de qué días les va a tocar a quiénes. Pero el día de hoy, 10. Miércoles, Wednesday 29th, le va a tocar a Josué, Carlos, Rafael, Marvin, Paul o Paul, ¿cómo le digo? Paul. Paul, ok. Yes. Y Marlon Adonai también le toca el día de hoy. Yes. ¿Ya le habían dicho? Había visto el correo. Ahí me había caído el Gmail de que era acerca de una asesoría, creo que deciden. Hello, good night, Manuel. Sí, es una asesoría, Marlon. No es, es como, por ejemplo, si ustedes, if you have questions about what we have saw, si tienen preguntas de lo que hemos visto, entonces lo van a hacer ahí, en este tiempo. Solo se va a conectar uno por uno, ¿ok? Por ejemplo, a Marvin le toca, espéreme, ya le digo a qué horas, a las 10:30. It's mandatory. Yes, it's mandatory. De 10:30 a 10:40. O sea, si tiene preguntas, prepárenlas para esa hora que yo les voy a responder. Luego, después a Marlon le toca a las 10:40, creo. 10:40, yes. 10:40. Okay. Yes. Me tocaba ahora a las, creo, hoy en la mañana, ¿verdad? No, 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 no. A usted le va a tocar. Hello, good night, Ellie. How are you? Very good, good evening. Porque good night es para despedirnos. Pues ya el 19. Sí, ahorita estoy viendo, Manuel, le toca el... El 19. Yes, August. Con usted vamos hasta August. Okay. Entonces, ahora les voy a dar la programación para que ustedes puedan saber qué día les toca y a qué horas. But starting today is Marvin and then Marlon. Justo, Marlon va just before Marvin, right? Sale Marvin de la sala y entra Marlon. El primero es Josué, luego vamos con Carlos Alvarino, Rafael Antonio, and then we go with Marvin and Marlon. Okay? Very good, very good. Se están conectando todos. Hello. Welcome, Brenda. Hello, teacher. Teacher, Ellie. Yes. Sí, solo son tres personas del grupo que van a estar ese día. No. Cada día... Cada miércoles, every Wednesday, vamos a tener a cinco personas. Cinco participantes. Pero se van a conectar 10 minutos cada uno. Just 10 minutes. Sí. Entonces no es como que van a estar todos juntos conmigo, sino que uno, para que así usted, you feel comfortable asking whatever you want to ask. Se siente cómodo preguntando lo que quiera preguntar del tema y no siente, ay, es que va a decir que yo no puse atención ni nada. Ok, aquí usted puede preguntar todo lo que tenga que ver con la clase que no haya quedado claro, ¿verdad? Sí, es que le hacía el comentario dado que se me llegó un correo, sino no, un WhatsApp, ¿verdad? Donde decía de que sí tenía este día pues la participación, ¿verdad? Ahora. Sí, no me equivoco. No, Eleonor, usted lo tiene, permítame, ya le digo. O quizás me equivoqué. Porque Eleonor, Eli lo tiene Wednesday, August 26th. Ah, pues sí, me equivoqué. August 26th, ese día le toca a usted. August 26th, yes. Muy amable, gracias.
Hello, ya veo que se están conectando aquí todos. Vamos a cambiar los nombres como corresponden. Porque como que no los cambia el sistema, ¿verdad? Y una vez queda. Vamos a ver, Stanley, lo voy a buscar aquí en la letra, ok. Ronald Stanley García Mejía. ¿Verdad? Am I correct, Ronald? Ah, ya lo corrigió. Bien, very good. Carlos Pineda. Vamos a ponerle aquí el nombre. Carlos Alvarino. Hoy ya estoy aquí, lista con la lista. ¿Qué hizo Carlos Alvarino? Pineda Mejía también. Ok, very good. Josué, ¿sí puede cambiar su nombre? ¿Sí lo puede cambiar? Nope, ahorita se lo cambio entonces, no se preocupe por eso. Josué es el primero de la lista. Josué Fernando Mármol Fuentes. Ok, very good. Si pueden en las configuraciones, creo que se puede modificar eso. Ya vamos a ver bien si se puede hacer. Ok, so everybody... ¿Todos están con su nombre? Yes, everybody. Very good. So, les decía... Padre mío. Ah, Reyes. Sí, mire, Reyes. Reyes no, de Jesús Rojas. Sí, sí. Ya, el suyo ya me lo aprendí. Bastante, solo de Jesús. Gracias. Solo falta ahí. Sí. De Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Gracias. Very good. No, you're welcome. Ok, very good. Estamos bien. Yes. Va, mira. En lo que se conectan los demás... We were talking que vamos a tener unas support sessions every Wednesday, ¿ok? Todos los miércoles hay una support session. Ya están como predestinadas para que ustedes estén esos días. Ya están las fechas aquí. I have the dates. I have the names. Así que ya cada quien sabe, va a saber qué fecha le toca y a qué horas. Porque every Wednesday, pero solo van a estar 10 minutes with me. Ok, so preparen ahí sus questions, si tienen dudas, si tienen preguntas, algo que no quedó claro, yo lo vuelvo a decir, lo repasamos a modo de que usted entienda. We do this, hacemos esto basically porque cuando usted está en una clase presencial y usted tiene una pregunta, usted a veces llega temprano a la clase o durante los demás están trabajando, usted va donde el teacher o el facilitator y le pregunta, mire, tengo una duda en esto. Y aquí no tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, esto es como una forma de poder solventar ese problema. So, todos los días, todos los Wednesday, voy a tener 10 minutes free. Voy a tener los últimos 10 minutos libre. So, if you have any questions and you're not on the attendance or on the list, si no están en la lista, pero tienen preguntas, me pueden decir, teacher, ¿será que yo puedo conectarme a las 10:50? Porque quiero que me aclare esto que no ha quedado claro y a mí me toca hasta tal fecha o a mí ya me tocó. Entonces, si alguien de ustedes se quiere quedar hoy conmigo a las 10:50, me lo dice, ahí pone, levante la mano, me escribe en chat privado aquí mismo y dice, teacher, yo me puedo quedar por favor a esa hora y yo con gusto le aparto ahí el cupo a ustedes. Los demás ya están asignados, creo que ya están aquí la mayoría de los que están asignados el día de hoy. Josué, le toca el día de hoy. Josué Fernando, vamos con usted de 10 a 10 y 10, ¿ok? De 10 a 10 y 10. Yes. Luego para voy. Aclarar dudas. Sí, aclarar dudas, preguntas que usted tenga. Luego okay. Voy con Carlos Alvarino, ¿ok? Carlos Alvarino, voy con usted from 10 to 10:20, de 10 y 10 a 10:20. Ok, very good. Luego voy a ir con Rafael Antonio, que no se ha conectado todavía, creo. Ok, luego de Rafael Antonio, recuerden escribir sus nombres, ¿verdad? Para que todo quede bien. Después de Rafael Antonio, voy a ir con Marvin Paul, que ya sabe que voy con él después. And the last one is Marlon. Right, Marlon? So, si ustedes quieren aclarar una duda, me lo dicen para yo agregarlos en la de las 10:50. ¿Ok?
sino que están dormidos a esa hora. Yo no creo. Yo me quedo despierto un buen rato después de la clase. Ok, very good. A Elizabeth, le voy a modificar el nombre a Elizabeth aquí para que... Es Blanca, ¿verdad? ¿Hola? Elizabeth, ¿su primer nombre es Blanca? Sí, Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. ¿Usted estuvo en la clase ayer? No, no pude estar. Ah, ok, ok. Sí, y es que me toca pesado porque como también estoy en la universidad, entonces ahorita incluso estoy en las otras clases y así. Vaya, pero intentémonos conectar por lo menos un momento para que siempre me aparezcan en la asistencia, ¿verdad? Por lo menos a una parte de la clase, si se tienen que ir o van a venir tarde, siempre infórmenme por qué. Pero intentemos estar ahí, ¿verdad? Porque es como mandatory que estemos aquí. No sé si les hablaron a ustedes de eso en el curso, que es como mandatory, es como very, very mandatory. Ok, so ya estamos varios. Very good. Vamos a empezar. Mario, ya están listos para dar sus presentaciones, ¿verdad? Yo sé que eso es lo que están esperando ustedes, que ya empecemos con eso. Pero eso solo voy a cambiarle. Dígame. ¿Será que no nos va a poder dar así como unos 2 minutos para rebotarnos con el grupo? Claro, claro. Podemos hacer eso. No se preocupe. Madre Nuestra, sí. Granados Ortega. Sí, no se preocupe. De hecho, voy a esperar que se conecten algunos más. Vi que me comentaron varios en la plataforma, en el foro. Algunos rapiditos se fueron ahí donde les dije, ahora se vio más ordenadito, me gustó eso, estaba todo más ordenadito. Quedaron unas dudas con las what clauses, que las pude ver, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar también un poquito de esas dudas. But por lo demás, varios lo hicieron un buen trabajo, supieron explicar bien con las what clauses, y si no, voy a hacer un refuerzo. Y vamos a ver, Concepción se nos logró conectar hoy. Very good. Ok, Boris ya vino. ¿Quién más se acaba de integrar? Mario Ernesto. Ok, very good. Ok, está teniendo problemas, creo, Concepción, con el audio. Very good. Ok, nos quedaron dudas con las what clauses. Porque yo vi en el, pues, en lo que estaban comentando ustedes, que habían bastantes dudas con respecto al verbo to be. No me ponían el verbo to be después de la what clause, ¿verdad? Entonces, y dice que siempre tiene que estar el verbo to be ahí presente. So, eso es una cosa importante que a unos cuantos les falló ahí. Así que ahorita voy a compartirles pantalla para volver a explicar un poquito de eso. Voy a explicar aquí, miren. Para darles tiempo a los demás que se conecten para que se puedan reunir. Ok, so, tenemos un subject, what phrase. Si seguimos, o sea, para que ustedes sigan como una fórmula para desarrollar la what clause, sería esa, miren. What clause, podemos decir, for example, what he, que es una oración, en realidad es una oración, right? Espérenme. Voy a poner aquí, Mario told me a joke. Esta es la primera oración, ¿sí? Ahora yo necesito la what clause. What, que es la básicamente la unión de dos oraciones. What he said, y aquí el verbo to be, que siempre tiene que estar presente, was funny. Entonces, esto que está acá sería lo que dice acá, subject what phrase, ¿ok? Mario told me a joke, luego tenemos la subject what phrase, what he said was funny, ¿ok? Básicamente, el what lo que hace es unirme dos oraciones, ¿ok? Entonces, si ustedes, espérame que está quemado. Si ustedes no me ponen las dos oraciones y me inician con what, me tendrían que poner una explicación después de por qué me están diciendo eso. Entonces yo les recomendaría que primero me escriban una oración que explique de lo que van a hablar y luego me pongan el what phrase para decirme lo que él dijo fue gracioso. ¿Okay? Y el verbo to be solo me hace un énfasis a lo que yo me quiero referir.
y les pongo aquí en negrita, bold, así se dice en inglés, les pongo aquí en bold lo que es más importante dentro de una what phrase, ¿ok? Porque estas cositas las estábamos olvidando a la hora de escribir los ejemplos. Entonces voy a necesitar que siempre añadan eso, la what phrase y el verbo to be según corresponda. Podemos hacer otro ejemplo. Ok. Déjenme ver. Vamos a poner de ejemplo a Carla, que creo que estaba escribiendo en el chat de WhatsApp, pero no vi bien. Carla described a, y otra cosa ya se la puedo explicar. Described a wonderful place. Okay. Carla me describió un lugar muy hermoso. What, y luego voy aquí, what she described was, el verbo to be, amusing, ok. Vuelvo, las cosas más importantes, bueno aquí no necesitaba mayúscula, las cosas más importantes, tengo mi frase what y tengo mi verbo to be. Básicamente me están uniendo dos oraciones. Okay, Carla described a wonderful place. What she described was amusing. Ahora, eso es la otra cosa que les iba a explicar, que fueron algunos errores de algunos. Cuando nosotros decimos la primera oración, okay, y la primera oración aparece en pasado, entonces la segunda también tiene que ser pasado para que tenga coherencia. Porque vi algunos que me ponían como, por ejemplo, Mario told me a joke. What he says en presente was funny and doesn't make sense, ¿ok? Si la primera ya está en pasado, la que está después del what también tiene que ir en pasado. ¿Queda claro eso? ¿Is it clear? Yes. Si no, guarden las preguntas ahí también porque vamos a tener la otra clase. Ok, voy a ver quiénes están conectados ya. Ok, ok. Tengo varios aquí. Vamos a ir a las breakout rooms para que se reúnan con sus equipos. ¿Ya están la mayoría de sus equipos? Yes. Ubiquen ahí en las imágenes. You see them? Ok, se acaba de conectar Carla. Welcome, Carla. Hello, teacher. Hello, very good. Vamos a reunirnos entonces. Nada más que las breakout rooms, me van a decir cómo estaban ubicadas porque no tengo ese dato ahorita. Entonces vamos, espérenme, las voy a... ¿De cuántos participantes eran cada una? ¿Eran three or four? Three or four? Two. Three. Ok. Vaya, me van a decir quiénes estaban para poder crearlas. Ok, vamos a ver. Primero... Dígame, Alessandra, ¿con quiénes iba? Alessandra dijo, ¿verdad? Perdón. Sí, solo le sí. Escuché a Sandra. Alessandra. Iba con Mario y con Ronald. Ronald. Mario. Aquí está Mario. ¿Y con Ronald Osvaldo? Osvaldo. Okay. Osvaldo. ¿Con ellos iba? Ok. Sí. Luego vamos con la siguiente. Brenda, ¿con quiénes iba usted? ¿Quién? Yo. Sí, Brenda, ¿con quiénes iba? Me escuché cortado, lo siento. Iba okay. Con Ricardo y con Reyes. Perdón, le escuché Reyes y el otro me dijo era. Manuel. Manuel. ¿Dónde está Manuel? Aquí está Manuel. Very good, ahí está bien. Vamos con la siguiente persona. Es Blanca. ¿Con quién iba Blanca? No, Blanca no estaba, ¿verdad? Ok, la voy a asignar a un equipo ahorita. Ok, no hay problema. Boris, ¿con quién iba Boris? Con Carlos Pineda y Josué. Josué Mármol. Ok, Josué, ahí estamos bien. Luego vamos con el siguiente. Tengo a Eleonora. ¿Con quiénes iba Eli? Hola, con Carla. Y el otro compañero, creo que es Edgardo, si no me equivoco. Ah, conmigo, Iván. Stanley. Ah, Stanley. Okay. Excuse me, Stanley. Ok. Él iba con Carla y con Stanley, ¿verdad? Sí. Very good. Gracias.
Y el siguiente grupo tengo a Ernesto Antonio. ¿Con quién iba usted? ¿Estuvo en la clase ayer, Ernesto? No, no estuve ayer. Va, ahorita voy a hacer otro, voy a añadirles otro grupo. Ok, Ivette, dígame con quiénes estaba usted, Ivette. With Marvin. Marvin y... Only Marvin. Only Marvin. Vale, entonces ahí voy a poner a Marlon y le voy a mandar también a Concepción. Aquí en el Breakout Room 3 voy a añadir a Blanca Elizabeth y en el 2 voy a añadir a Ernesto Raimundo. Ok, vamos ahí, reunámonos. If the clause has any other verb, different from these, we have time to, like, for example, this. Concepción, Concepción Quintanilla, añádase al grupo que la añadí. Hola, Carla. Hola, Carla, únase ahí al grupo que ya la, creo que la había añadido. Espéreme. ¿Con quién iba usted, Carla? Usted iba con Eli. Hola. Hola, ¿me escucha, Carla? Puedo. Hola, ¿me escucha? Creo que iba con Eli. ¿Dice? Hello, ¿me escucha, Carla? Hola. Hello, hello. Creo que está teniendo problemas. Ahí está bien. Concepción. Concepción de Los Ángeles, Quintanilla, Bonilla. Listo. Quintanilla, Bonilla. Sí, le aparece bien. Si no lo entiende, me avisa para dictárselo. Ahí donde está tachado dice best. Lo que puedes hacer es poner en color diferente para otra frase. Para que digamos ya no, yo decía la los párrafos que vamos a hablar cada uno. Ah. Uh-huh. Faltaría uno mapa. No, bastante, ah. Vale. Ese sería uno solo. Ajá, sí, creo que siento que es más fácil para que no después diga cuál hasta dónde llegaba yo. Es que sean confortables, ¿no? Luego, this product is of quality and an affordable price. What? What we need is to make it now. Sería la otra. We have a great product. What we need is to make now. Tenemos un gran producto. Lo que necesitamos es darlo a conocer. Es to make it known. Known. Con N al final, Boris. Oh, known. Known. Make it to be known. Ok. Blanca,
Aquí los compañeros hicieron unas oraciones sobre un producto. ¿Ya le dijeron cuál es el producto que tienen ellos? Did they tell you? Sí, me están diciendo del producto que están describiendo, que son los zapatos ahorita. Ok, very good, very good. Sí, con el ejemplo que dice, entiendo, Tommy, yo no sé si Tommy. Aquí está el teacher ajá. Ahorita. Entonces, hello, hello. Es que bueno, Ronald tenía una duda. Igual nosotros queremos estar seguros si lo asesoramos bien. Diga, con respecto a las cláusulas y la importancia que tiene es para como darle una importancia o énfasis a lo por qué, ¿verdad? Lo vamos a necesitar. Lo que se necesita. Es básicamente la what clause es lo que ayuda a decir es lo que. Lo que hizo, lo que necesita, what he did, what he needed. Lo que yo haría. Básicamente es ese conector que nosotros también tenemos in Spanish. Okay. Vamos a seguir entonces. Solo le voy a modificar el nombre. Ah, sí, teacher, porque con este asesor que tengo, no pude. Veo que me dijo que tenía problemas, ¿verdad? Sí, sí, y por no podía tampoco escuchar. Por bueno. Eso no me conecta. Teacher, y dígame. Fíjense que estamos ahí pues trabajando pues el esquema, pero hemos hecho eso, no sé si pues estarán bien. Ahorita como... se lo reviso, Eli, solo le voy gracias. A poner el nombre aquí a Carla, que okay, ahí estamos bien. Gracias. Okay, what you need is to renew the image to increase sales. Esa está perfect. Muy bien esa oración. People don't buy new product. What you need. Yo pondría aquí más que todo como people don't buy the product. The product, como decir, la gente no compra el producto. Sí. So, what you need is to... Aparece. Digamos que esta oración... what? O sea, porque aquí no se lo pusimos. Sí, eso es lo que nos está diciendo ella. Uh-huh. Es que se le debe agregar esa... No, pero... No, ahí no. No, pero aquí, quítale ahí en el inicio, no. Quítale ahí del inicio y solo ponga people don't buy y en lugar de the new, ponga the. T-H-E. T-H-E. The. Sí, ajá. Okay. Quítele new. The product. Uh-huh. Ahora sí, ahí después de product ponga what. Y aquí tengo que poner coma siempre. Coma, ajá, coma, what. What you need. Is, siempre el verbo to be, what you need is to have new products. Ahí sí me le pone new, para que se diga, la gente no compra el producto, que necesitamos tener nuevos productos. That's what you're gonna do. What you need is to have new products. Is to have new products. Sí, yo no, uh-huh. Y espérenme, les voy a escribir aquí en el chat algo. Para la siguiente pueden poner así. No lo entiendo. Para todos, aquí le voy a poner aquí, esperen. To beat the competence, what you need is to... To be the competence, what you need is to be original. Para ganarle la competencia, lo que ustedes tienen que hacer es ser originales. Ahí se los puse en el chat, véanlo. Y no, sí. Modifíquenlo ahí porque tengo que ir a los otros breakout rooms. Ya regreso, ¿ok? Bueno, thank you. Quarantine. 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 Lo sorprendí a dónde, lo sorprendí. Oh. Ajá. Eso significa que ya terminamos.
Yes. Almost. Only have a question with the pronunciation. ¿Dónde? Quarantine. Then this? Comfortable and accessible. Comfortable. Esta es una palabra difícil de pronunciar. Incluso creo que a mí me cuesta un poco. Comfortable. Accessible. Quarantine. Es que estoy leyendo lo que tienen. Espérenme. Okay. A teacher they can use in their work when they do exercise and when they watch movies. What I'm saying, ahí le falta la clause, la M. What I'm saying. If you want a special design, what you can do is send your design. Okay. Bye. Ya voy a empezar a cerrar las breakout rooms porque ya vamos a volver. Okay. Espérenme nada más. Lo único que necesito es tomar una picture para poder decirles bien qué vamos a hacer. Comfortable. Hello, welcome back everybody. Ya estamos bien ready. Yes. Voy a pensar en un nombre y el primer nombre que se me venga a la cabeza va a ser el primer grupo. No, mentira. Vamos a ver, los últimos serán los primeros, dicen. Entonces, los últimos, el group number 5 era Yvette, Marlon y Marvin. So you're going first. 2 minutos o menos. O sea, ahorita corto. Okay. Rápido. Compartan pantalla para hacer la presentation. Okay. Can you see? Yes, we can see it. Yes. Okay. Marvin. Yes. And Marlon. Yes. I first. Yes. Yes, I can see it. Okay. Our group select the product, the shirt. The best shirt. In our company create the best shirt. We work the many people want to buy the shirt because they are in their house for the quarantine. They want to use every day. What my company did was create a special t-shirt for all people with the interest in design. Okay. Yeah, it's my turn, Marvin. Okay. A t-shirt they can use in their work, when they do exercise, and when they watch movies in their house. The fabric is 100% cotton, so it's cheap, and you can get it, and you can get to buy online. What I'm saying is, good product, comfortable, and accessible. If you want a special design, what you can do is send us your design, but your t-shirt now, before sold out. Okay, y lo hizo con énfasis. Very good, guys. Muy bien. Vamos a ir entonces con el grupo. Espérenme, el grupo 4. En group number 4 were Eli, Carla y Ronald. ¿Ok? Dejen de compartir la pantalla para que ellos puedan hacer su presentation. Solo arriba. Váyase arriba y dele. Ok, bien. Sí, no lo iba a hacer. Yes. Very good. Yes. Vamos con Carla, Eli y Ronald, ¿verdad? Stanley. Yes. Okay. Vamos.
Stanley, podrías compartirla. Quizás una oración cada uno. No hay problema, no hay problema. Aquí todos estamos, we're all trying. Don't worry. Thank you. Okay. Present group, Carla, Eleonora, and Stanley. The word import for the people. This is a structure from Lempa River. What you need is to renew the image to increase sales. People don't buy the product. What you need is to have new product. Okay. To be the competence, what you need is to be original. Y creo que era to beat, como... To beat, exactly. Beat, beat, B-E-A-T, to beat. But that's okay, that's very good, okay? Pues con el siguiente grupo, dejemos de compartir la pantalla. So next group is going to be Boris, Carlos, Josué y Blanca. Okay? So that's your turn, guys. Esto es rápido, así que no se preocupen. Teacher, nosotros no hicimos presentación. No hay problema, no hay problema. Díganlo así como lo tienen. Vamos a decir como oraciones en orden nomás. Okay, vale. Okay. We have a store. Mm-hmm. What we need is to launch a new product. Mm-hmm. And it will be a choose style sport. What we did was to make comfortable. 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 Mm-hmm. Okay. Very product. What we need to make is what we need is to make. It's known. Mm-hmm. Next. ¿Quién va next? Carlos. Yes. Yes. The product is the materials are important for low cuts. Okay. Blanca. Okay. We have a better quality product. What we need check the product in the process. Okay. Okay. Tiene un buen producto de calidad. Necesitan chequearlo en el proceso. That was it. ¿Todos participamos? Yes. Yeah. Okay. Very good, yeah. Guys. Now we go with Brenda, Ernesto, Manuel, and Reyes. Oh, wow. Ernesto. Ernesto. Hola. Ahorita. Coffee growing the process. Mm-hmm. Farmer need the land to grow the coffee. What they need is very important. After a year, they can harvest the coffee and put the beans in the sun because it's very important for it to dry. It needs fresh water where they do is the Starbucks, supermarket, and to export what they need to take to the mill. Okay. Reyes. Reyes. Hello, Reyes. Excuse me. Tu turno de brillar, no lo pierda. Yes. You can drink a coffee in your house, work with friends in the mall, or with your family. What you need is enjoying the coffee. Okay. Very good. Muy bien.
No se preocupen, aquí nadie se equivoca. Y vamos con el último grupo que es, vamos a ver, el number one. Alessandra, Mario y Ronald Oswald. Okay. Okay. Hello, everybody. Good night, teacher and classmates. With my partners, we have a trainer center, and what we need is a good location, the best internet service, and good coach. Alessandra, active su micrófono, por favor. Sorry, I am saying it. What I'm saying is because we will have the best trainer center of the country. What I do is promote the online service what people need. Only. Okay, very good, very good, very good. Okay, that was the last group. Ahí sería lo último. So now we're going to the class. Don't worry, you did a great job. Todos lo hicieron bien. Unos con más preparación de la de slide, pero what is important, miren ahí otra vez what's important is your presentation, que participaran, ¿verdad? So that's good. Vamos a volver a la presentación de la clase. Vamos a ir con una conversation a la page 13. So voy a ir aquí al... Okay. Uy, ¿qué pasó? Okay. Tenemos una conversation aquí, ¿verdad? So, vamos con la conversation. Ya lo mismo que hacemos siempre. I'm gonna read it. You pay attention for the pronunciation, okay? You need to listen to my pronunciation and then you're gonna practice it, okay? So, I'm gonna start. ¿Pueden ver todos mi pantalla? And you see it clear? ¿Lo ven claro o quieren que aumente? Yeah. ¿Es okay? Okay. Very good. Hello, Mr. Ronald. Today is your first day at the plant. My name is Miss Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Miss Nunez. Where do we start? First, you are in charge of stopping the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure each meets the specification in this chart. Third, place the defective chocolate in this funnel. Finally, fill in a report at the end of the day about the defective pieces. Okay, I'm gonna read again. Hello, Mr. Ronald. Today is your first day at the plant. My name is Ms. Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Ms. Nunez. Where do we start? First, you are in charge of stopping the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure each meets the specifications in this chart. Third, place the defective chocolate in this funnel. Finally, fill in a report at the end of the day about the defective pieces. Okay? Si se fijan, quien habla más es Miss Núñez. So what we're gonna do es que vamos a cambiarle, ¿verdad? O sea, una vez vamos a hacer uno y otra vez vamos a hacer otro para que we practice the whole conversation. Va a ser rápido. Recordarles nada más que si es un guy, okay, so un chico o un hombre que va a decir la parte de Miss Núñez, ya no le vamos a decir Miss Núñez, le vamos a decir Mr.
Núñez, ¿verdad? Importante ahí. Ya vi que alguien lo dijo. Muy bien. Very good. Y si en lugar de decir Miss Ronald, decimos el nombre de la persona, decimos Miss Alessandra, for example, o Miss, y dicen el nombre o el apellido de esta persona, ¿ok? Para que hagan la conversación personalizada con sus nombres. Pueden cambiar los nombres de aquí por los suyos. So, voy a mandarlos a que practiquen la conversación rapidito y volvemos, porque esto va a ser rápido esta vez. So, vamos a ver, stop share. Breakout rooms. Y aquí vamos a recrear las... Ahí está. Algunos van a quedar de tres. Toman turno. Vamos. Let's go, everybody. Y Beth, únase al grupo, por favor. Vamos a ver dónde está Yvette. Hello, ¿cómo vamos? Fine. Okay. No los escucho. I don't hear you. I'm searching the conversation. Internet. Pero no escucho. Ah, no tienen la conversation. What page is? 13. 13. 13, ajá. 13, yes, that's the number of the page. ¿Los demás, los otros dos la tienen, la conversación ya? Yes. Yes. Roland. Mm-hmm. Ahí estamos bien. Okay. Okay. Yes, tú. Nice to meet you, Mr. Blanca. Where do we Miss serve? Blanca, Miss. Mister es cuando es hombre. Yes, Miss. Okay. Thank you. Right. Nice to meet you. Okay. Hello, Miss. Se me olvida su apellido, Hidalgo. Hello, Miss Hidalgo. Today is your first day at the plant. My name is Miss Garcia. Stopping. Hasta que termina. Yo le digo, nice to meet you, Mr. Ronald. Where do we start? Today, the planet. My name is... Nombre. Raimundo. Mr. Raimundo, I am going to explain what do you must do in the production line. Nice to meet you, Mr. Ernesto. Where do we start? Where do we start? Mm-hmm. First, you are Mrs. Núñez. Yo te estoy saludando, entonces te digo de que me estoy presentando. Mi nombre es Juanita Tal, ¿verdad? I'm going to explain, ta, ta, ta. Y de ahí salís tú, me dice nice to meet you, Mrs. Núñez. Y de ahí vuelvo a salir yo, donde dice first, you are chair, oh, stopping the public bell. Todo eso, entiendo, teacher. Dígame. Para él, para Mario, solo sería esa parte donde él está colocando ahí esa señal, solo sería esa. Van a tomar turnos. Una vez lo va a decir una esa parte y otra vez lo va a decir el otro la parte. Pero es que está complicado porque no entiendo cuál sería mi parte y cuál sería la parte de ella. No, es que mira, ahí donde dice Miss Núñez, aquí esta parte de donde dice Miss Núñez, lo primero, hasta donde dice line, lo va a decir ella primero, ¿ok?
Y usted solo le va a decir, the nice to meet you, Miss Núñez, where do we start? Solamente, ¿ok? Sí. Luego, ella va a leer desde aquí donde dice first hasta donde dice pieces. Todo esto, sí. ¿Ok? Sí. Después toman un turno y hacen lo mismo al revés. Sí. Usted dice esto hasta acá, ella le va a hacer esta pregunta y usted dice todo esto. ¿Ok? Básicamente es que una de las personas en una de las veces, el que sea Miss Roland, va a hacer esta parte. Yes. ¿Me comprendió, Mario? Sí, teacher, thank you. Bye. Very good. Entonces, I start. Bye. Hello, Mr. Roland. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Núñez. I am going to mask in the production line. Nice to meet you, Mr. Núñez. Where, Miss Núñez, sorry, where do we start? First, you are in charge. You are in charge. Charge of bell. Please push this red button. Second, grab a part of stone and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure each meet the specification. Read this chart and set every piece. Make sure each meets the specification in this chart. Third, place the data. Okay. Bueno, practiquemos nuevamente. Hoy ustedes es Mr. Núñez y yo digo, yo soy Mr. Ronald, solo que cambié. Okay. Hello. Today is your first defective chocolate in this funnel. Finally, fill in a report at the end of the day about the defective pieces. Como que si es trabalenguas, lo siento. Hello, Miss. Sí, Chero, y sí me está costando esto. Este está difícil. Es que esto es para desenredar la lengua, por eso los pongo que tengan una conversation siempre, porque por más que les enseñe, si no desenredan la lengua, we don't do anything. Miren, algo que les va a ayudar mucho a desenredar la lengua es aprendanse canciones en inglés. You must learn many songs in English. It's better. Yo así logré practicar un poco más. Apréndanse las de Eminem para que se les desenrede más rápido. Puya, ya veo. Yo sí. Yo solo paso cantando las de Adele, pero ni aún así. Yo también practico, pero a nivel Eminem y Beyoncé todavía no. No, definitivamente termino con la lengua toda desarmada de tanto morderme. Yo me aprendí una vez un rap de Cardi B, pero ya... Ya hemos avanzado, ¿verdad? ¡Hello, Casi Manuel! Ya, hijo. No, andaba vendiendo. Miren, Manuel andaba poniendo en práctica las ventas. Sí, perdón. Sí, es que hoy no tengo quien me... Ah, okay, but don't worry, that's okay. Con tal que esté en la clase. Sí, no, pues, acá estoy. Yes. Vaya, vamos a cerrar las rooms, así que ya. Sí. Hello, ya estamos regresando, ya los escuché practicar. Ok. Vaya. So ya hicimos la práctica hoy. I'm going to explain to you the main topic for today, el tema principal de hoy.
And I want you to pay attention because it's a really important topic. Es un tema importante. El tema es the imperatives, okay? Son los imperativos. I don't know if you have heard of them, but they are just verbs. No sé si los han escuchado, pero son como verbos, okay? So it's not that difficult, but I need you to pay attention, okay? So necesito que presten bastante atención al tema. Voy a compartir pantalla para poderles explicar el tema de hoy. Denme un segundo. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí la ven? Yes. Okay. Yes. Very good. Yes. Okay, so I'm going to explain to you what the imperatives are. Very good. So, usualmente cuando ustedes hablan con verbos en inglés siempre se tiene que mencionar el sujeto, ¿verdad? No hay un sujeto tácito como en el español. For example, si yo en español digo tengo hambre o voy a caminar or something like that, yo no estoy diciendo yo tengo hambre, yo voy a caminar, right? No me menciono porque el sujeto ya está ahí presente aunque yo no lo diga. In English is different because you always mention the subject. Primero se menciona el sujeto de la oración para darle acción. La diferencia que tenemos en el Spanish es que in Spanish los verbos cambian dependiendo del sujeto. In English, no. Se fijan, en el inglés es muy fácil en ese aspecto because the verb is the same for every single subject. Como I eat, you eat, they eat, es el mismo sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace el cambio? ¿Qué me modifica? Es decir, el subject. ¿Cuál es el subject de mi oración? On my sentence. But in this case, with the imperatives, con los imperativos, is different. Porque los imperativos, you use them without a subject. Los utilizan sin un sujeto. Okay? So, en los imperatives, you don't need a subject at the beginning of the sentence. No necesitan un sujeto al inicio de la oración. You don't need the subject. Why? Because you use it to give directions, instructions, or even rules. Los utilizan para dar direcciones, para dar instrucciones, or to tell rules, o para decir reglas. Okay, so you don't say, you wake up now. Tú levántate ahora. You say, wake up now. Levántate. Ahora. Now. So wake up now. That's the first example that we have. ¿Cuál es la función de este imperative? So it says here, function. Imperative to use giving a direct order or command. Cuando estamos dando una orden, un comando o una dirección, lo que les decía. Imperative to use giving a direct order or command. Wake up now es el example. Tenemos another function que dice, imperative to use giving a warning or prohibition. Un imperative que utilizamos para dar una advertencia o prohibición. What is an example? Tenemos two examples. Watch out. Watch out. Es como, fíjese, fíjate, right? Watch out. Que lo utilizamos en el español también. He escuchado gente que dice watch out, right? De ahí viene esa palabra. Very good. Next, dice, don't touch me. No me toques. Don't touch me. So, no dicen, you don't touch me. Si se fijan, no hay sujeto al inicio de ninguna de estas oraciones. You don't have the subject. Porque por eso son imperatives. Y no necesitan un tú para darle acción al verbo either. Because ya tienen el significado. That's an imperative verb. So, tenemos otro que dice, imperative to use giving an advice. Para dar un consejo, don't be panic, ¿ok? No estés como con miedo, estés paniqueando, dicen, ¿verdad? Siguiente sería, don't eat too much. Eso sería un gran consejo, a big advice for the quarantine. Buen consejo para la cuarentena, don't eat too much. No coman mucho. Very good. And next, otra función que tenemos acá, function. Imperative to use giving an instruction. Aquí vamos a dar una instruction. Tenemos los examples. ¿Qué dicen? Go straight ahead.
Esto es para dar direcciones. Miren, cuando están hablando de direcciones, dice go straight ahead, ve recto, then turn left, luego gira a la derecha, take, y este es otro example que dice take the pill after a meal, como una dirección que le daría un médico. Toma la medicina después de la comida. Take the pill after a meal. Otra función, function imperative to use giving a request, para pedir algo. Request, please don't go, por favor no te vayas. Please don't go. Please reconsider, por favor reconsidéralo. Y aquí como estamos pidiendo algo, usamos el please, ¿verdad? Para, por favor, pedirle a alguien algo. No es una orden, por lo tanto tenemos que utilizar el please. Y la otra es, let me alone, please. Déjame solo, déjame sola, por favor. Let me alone, please. Voy a leer solo los examples porque los voy a poner a ustedes que me den los examples, pero primero lo primero. Lista de asistencia. Voy a decir sus nombres y ustedes verbalmente me contestan present con sus cámaras encendidas. Espérenme que estoy buscando la asistencia. Aquí están ustedes. Ok, vamos a empezar. Y empezamos con Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Ok, very good. Seguimos con Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero. Ok. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonía. Ah, ella era la que no se le conectaba el audio, ¿verdad? Que solo aparecía la imagen. Okay. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present, teacher. Noah Betsabe. Hey, Noah no está hoy, no me había dado cuenta de esto. Noah Betsabe no está. Okay. Vamos con Boris Alberto. Present. Castillo Leiva. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Present. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Ernesto Antonio Raimundo García. Present. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Ahí está, bien. Present. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Present. Ronald Stanley García Mejía. Ronald, ¿puede volver a decir lo que no se escuchó bien? Present. Y active present. La cámara. ¿Puede activar la cámara, por favor? Es que lo que pasa es de que se me desconectó y se desconectó. Ahorita que intento, donde dice iniciar cámara, dice, no se puede. Dice, creo, no se puede iniciar el video. No puedo iniciar cámara de video. Por favor, seleccione otra cámara de video. Dice. No sé por qué. Pero, tal vez después se desconecte y se vuelve a conectar. Tal vez así le da la opción para la segunda asistencia, Ronald. Ok. Reyes de Jesús Rojas. Ok. Alessandra Yamilet García Alfaro. Presente. Very good. Yvette Carolina Valiente Flores. Present. Very good. Ahí estamos bien todos. Entonces volvemos a donde estábamos, ¿ok? So, tráeme cerveza porque ya no tengo. Ok, recordemos los micrófonos apagados. Si no estamos... Del diablo, hombre. Ok, very good. So dice aquí, imperatives. Ustedes me van a ayudar a decir estas oraciones. Yo las voy a leer y después las leen ustedes. Y remember. Vaya, mejor yo voy a hacer algo aquí ahorita. Ya están todos en mute. Solo yo estoy hablando. Vaya, sí, estamos bien, no se preocupen.
Okay, so voy a leer los examples, then you help me. Wake up now. Watch out. Don't touch me. Don't be panic. Don't eat too much. Go straight ahead, then turn left. Take the pill after a meal. Please, don't go. Please, reconsider. Let me alone, please. Okay? So, vamos a empezar con Alessandra. Nos va a decir desde el primer cuadro. Wake up now. Thank you. Vamos a seguir con Marvin. Nos va a decir los dos del siguiente. Active su micrófono, por favor. ¿Puede repetirlo? ¿No se escuchó bien? Watch out. Don't touch me. Okay, very good. Hasta le puso énfasis. Very good. Josué. Don't be panic. Don't eat too much. Very good. Thank you, Josué. Vamos con Eli. Solo léame el primer ejemplo de ahí. Eli, ¿puedes repetirlo, por favor? Go. Go straight ahead, then to left. Very good. Ahora vamos con Ernesto Antonio. Ernesto. Este sería day o take. Take the. ¿Cómo? Take. Take. A meal, a seven. Take the pill after a meal. ¿Puedes repetir lo que se cortó el audio? Take the pill after a meal. Very good. Vamos ahora a seguir con Ronald Oswaldo. Very good. Vamos con Carla. Please reconsider. Very good. Reconsider. Very good. Vamos con Carlos Alvarino. Let me alone, please. Very good. Okay. Ahora vamos a hacer aquí en la siguiente slide que le voy a presentar. Okay, permítame un segundito. Okay, en la siguiente slide, lo que vamos a ver es cómo utilizar los imperativos, afirmativos y negativos. Todos recuerden estar en mute para que no exista ningún problema, ¿verdad? Okay, everybody put your mics on mute. Todos en mute. Okay, que estamos escuchando ahí los anuncios de fondo. Ok, so, voy a explicarles aquí. Para los affirmative, simplemente, ya saben que es para dar un request, an order, cuando prohibimos algo. So, let's start with an example. Something that you do in your workplace, algo que se hace en su trabajo. So, sería una request que yo les puedo hacer a ustedes. Turn your camera on. Enciende tu cámara, ¿verdad? Turn your camera on. El otro podría ser pay attention. Este es un imperativo. Poner atención. Pongan atención. Pay attention. Algo en el trabajo para ustedes podría ser wear. Algunos trabajos lo hacen, otros no. Wear a uniform. Every day. Okay. Be kind to your coworkers. Esto lo vamos a pedir como un favor, así que vamos a ponerle un please al inicio. Por favor, sea amable con los compañeros de trabajo. Y si se fijan, la forma del verbo to be que tomo es la forma base. No decimos please, you are kind to your coworkers. Nope. Please be kind to your coworkers. Okay. Otra podría ser un consejo. Work out in this
in this quarantine. Oops, lo escribí mal. ¿Qué quiere decir aquí? Haz un poco de ejercicio en cuarentena. That's necessary. Ok, ahora, estos son afirmativos los ejemplos que les estoy dando acá. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacerlos negativos? Simplemente les agrego don't al inicio. Voy a poner otros ejemplos con el negativo. Después ustedes me van a ayudar a hacer unos, así que pendientes. Ok. So, for example, aquí yo voy a decir don't eat during the class. No coman durante la clase. Otro podría ser don't turn your cameras off. No apaguen sus cámaras. Entonces, ¿qué hago cuando lo hago negativo? Simplemente añado un don't al inicio de la oración. ¿Ok? Entonces, estas son recomendaciones, órdenes, reglas o request. Algo yo les pido amablemente. ¿Ok? ¿Qué es necesario para esto? Simplemente yo pongo el verbo que necesito que se realice y el complemento que me va a ayudar para que se entienda. ¿Ok? ¿Qué necesito? Cuando es lo contrario, una negación la que voy a utilizar, también puede ser una regla. Pongo don't, ¿ok? Then we add the verb en su forma base y lo que va a ayudar a que se entienda qué es lo que yo estoy pidiendo. Preguntas hasta el momento sobre los imperatives, los verbos imperativos. Do you have any questions? Yes or no. Si tienen questions, levanten su mano ahí con los tres botoncitos. Noah, ya vino Noah. Hello, Noah. ¿Cómo está, Noah? Bien, teacher. No tenía energía eléctrica. Ok, very good. Pero qué bueno que hayas aquí. Very good, very good. Ok. Estamos con un baby también. Va a recibir clases, no hay problema. Ok. Questions? Nobody has questions? ¿Nadie hay preguntas? ¿No? Repito una vez más entonces, rápidamente, los imperativos son para dar request, instructions, orders, directions y pueden ser tanto affirmative como negative. El affirmative lo único que necesita at the beginning is the verb in su base form, en su forma base. And with the negatives you add don't, añadimos don't al inicio. Okay, so what I need you to do right now, vamos a ir aquí. Para lo que ustedes van a hacer. Mire, aquí estamos utilizando imperatives. Dice, use imperatives. Esto es lo mismo que les he estado explicando, pero se lo voy a decir como lo dice el manual. Okay. Use imperatives to give. Pongámonos en mute, por favor. Recordemos estar en mute, mute, mute. Okay. Teacher, I have a question. Yes, who? Mario Granada. Ok, Mario, dígame. Solo la negativa siempre va a ir. Siempre va a ir don't. En la negativa, cuando es una negación, lo que está pidiendo Mario, pidiendo o dando la orden, va a decir don't al inicio. Ahí no entra lo de doesn't. No, porque aquí no está utilizando un sujeto. Y doesn't va cuando utilizamos, ¿qué? La third person, ¿verdad? She, he, it. Pero aquí no estamos utilizando una tercera persona. We're not using it. Simplemente estamos, ¿qué? Dando una orden o una indicación. Right? Okay, thank you. Okay, very good. Thank you very much for asking. Vaya, voy a leer lo que está aquí en el manual. Use imperatives to give an order, to give instructions or to make invitations, para dar instrucciones, órdenes o invitaciones. Imperatives do not have a subject, es lo que yo les decía, no tienen un sujeto, tampoco lo necesitan. ¿Ok? Examples, tenemos unos examples aquí. Read this chart and check every piece, que estos están en la conversación de arriba. Unplug this cord and connect the blue one. Desconecta esta cuerda y conecta el azul. Fill in a report about the defective pieces. Verify the oil level. Okay. Esto es para dar instrucciones. Y esto, los imperatives, se utilizan mucho en el trabajo. Porque en el trabajo se dan órdenes o se hacen requests, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a reunir y vamos a resolver el ejercicio 5. ¿Qué nos pide el ejercicio 5?
Look at the diagram of how this chocolate, esta palabra importante que la mencionen así, chocolate, no chocolate. La O no va ahí tan presente, no es una O fuerte. Chocolate, okay? Look at the diagram of how this chocolate product is made. Label, esto significa poner las palabras donde corresponden. Label each step in order using the words in the diagram. Utilizando estas palabras, van a ponerlas donde corresponden. Todos estos son verbos. Fíjense bien. Todos estos son verbos que ustedes necesitan poner en orden acá. ¿Ok? ¿Yes? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a reunir en grupos y van a poner los nombres donde correspondan. ¿Ok? Cada verbo según la orden que se esté dando. Pero después, cuando terminen eso, vamos a hacer una conversación en un pair work. Dice, get in pairs and create a conversation. Vamos a crear una conversación using imperatives, utilizando imperatives. To order or give instructions to manufacture a product. Para ordenar o dar instrucciones sobre cómo manufacturar un producto. So, for example, puede ser de un producto que ustedes conozcan en su trabajo o un proceso que se tenga que realizar para su trabajo, utilizando imperatives. For example, puede ser, imaginemos que trabajan, yo no sé, en Topaz, en la fábrica de Pierre Cardin. Entonces ustedes ponen ahí, first, ponen ahí, clean your hands and your shoes before going inside, okay? Lavarse las manos, limpiar sus pies antes de entrar. Wear a mask. Esto de la cuarentena, ¿verdad? Esa es una instrucción. Wear a mask all the time. Face mask all the time. ¿Ok? Be 2 feet apart from one another. O be 2 meters apart from one another. Estén 2 metros apartados de cada uno. ¿Ok? Estas serían instrucciones que se pueden dar dentro de la cuarentena. Entonces, esto es lo que me tienen que hacer. Una conversación utilizando imperatives. Y completar esta parte de acá, poniendo el verbo que corresponda según cada acción. ¿Preguntas? ¿Questions? Nope. ¿Clarísimo? Ok. So, eso significa que vamos a trabajar. Ok, quiero que sean de 2. Ok, vamos ahí todos. Algunas van a estar de 3. Hacen conversation de 3 entonces. ¿Han venido sus compañeros Marvin o ya están practicando? Ron. A mí ahí otra está. Vez, yo me salí para ver si funcionaba otra vez la cámara y lo mismo pasó. ¿No le funciona? No, siempre dice lo mismo. A saber cuál será el problema entonces, ¿verdad? Quizás reiniciar la computadora. Pero... Bueno, me he fijado que la mía también estaba apagada. Ok, bueno, a saber qué será entonces. Bueno, ahí viene Manuel, practiquen la conversación entonces entre ustedes ahorita y ya regreso yo. León es moler. Wrong. Muele, dice, sería así, mire, muela la semilla de la cocoa. Sería. Check label, assemble, pour, mix and ground. Está entre. Form y ensamble, pero ensamble fue otra cosa.
Assemble. Es como ensamblar, creo yo. Teacher, ¿qué significa assemble? Exactly what you say. Ensamblar. Sí. Ensamblar, ¿verdad? Ah, vaya. Yes, that's exactly okay. What you say. Y yo me quedé, ¿qué di? Ya no se acordaba qué había dicho la Sandra. No, yo dije la pregunta y yo, ¿qué pregunté? Vaya. De cocoa, beans, beans. Creo que ahí quedaría el ensamble. Ensamble de cocoa beans into powder. Chocolate package to finish. Chocolate package to finish. ¿Cómo vamos? Suelo, como la parte del tape. No, teacher, ahorita y viendo dónde va cada estamos palabra. Estamos discutiendo el. Aquí el. En el caso de la segunda, ¿qué podría ser? The check. All the ingredients to make the chocolate table. Tablet. Check all the ingredients. Ajá. ¿Creen que sería después de separate? Yes, for me. ¿Qué utilizamos o qué hacemos después cuando tenemos todos unos ingredientes? ¿Qué hacemos? Mix, exacto. Eli, ve, usted tenía la respuesta. No, él la tenía respuesta, Mario, pero dudamos, entonces. Ah, pues ok, Mario, estaba correcto, es mix. Mix. Es que me confundí porque abajo dice the powder with milk, entonces pensé que ahí era mix. Entonces dice the powder. Es el number 4, ¿verdad? Yes. Ahí puede ser mix de nuevo también. Ah, no importa si se repite. Se repite. Yo creo que se va a repetir eso. Mix. Entonces por eso fue que me... Sí, se va a repetir. No sé por qué está de otra forma. The cocoa beans into powder. El que no va a estar es check. Ah, ok. Creo. Separate, sí. Entonces, the number 2 es mix. Mix. The number 3. Yes. Three, mix. No, number 3 no powder. Es mix. 4 no. Es mix. 4. Number 3. It's mix. And the number 3. Number 3, the cocoa beans into Elton. ¿Cómo vamos? Exponiendo la cuestión. Ok. Machinery. La maquinaria en tu lugar de trabajo. ¿Qué tipo de maquinaria en tu lugar de trabajo? So you don't have questions? ¿No tenemos preguntas? Nope. No. Miren, el verbo check se va a poner dos veces. No. Lo acabamos de ver en otro grupo. El verbo check. No, mix. I mean, mix. Mix es el que va dos veces. Yes. Ok. Para que tengan eso ahí. Separate and separate. Separate and ground. Ground. Mensaje para todos. The pair mix is repeated 2 times and the pair doesn't go in any answer.
chocolate table. Okay. ¿Vieron el mensaje que les mandé a todos? No, teacher. Ahí hay un mensaje, revísenlo. El verbo mix va repetido y check no va. El first, second. Ok, yeah. Did you see the message that I sent you? ¿Vieron el mensaje que envié? No. 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 Vean, ahí hay un mensaje importante sobre el ejercicio que están haciendo. Chat. Sí. Work. Yes. Dice que el verb... ¿Ya lo vieron? ¿Sí le llegó? No, no me sale en el chat. Dice... No. The verb... mix va dos veces, mix, y check no va en ninguna respuesta. Es un error que hay ahí. Uh-huh. Lo habíamos puesto en check, teacher. Perdón, en la última, el check quality in quality control. Ajá. La calidad, claro. Control de calidad. En la una. Check quality, label quality. Bueno, podrían ponerlo ahí. Déjenlo si lo tienen ahí. Si no, no hay error. Si puede, vamos a tomarlo como buena, no hay problema. Okay. Mix va dos veces, si lo habíamos puesto dos veces. Sí, sí. Porque está, ¿en dónde, perdón? En the chocolate package to finish. La de ensamblar. Uh-huh. Ahí sí sería esa, están correctos. Uh-huh. Sí, right. ¿Verdad? Yes. Uh-huh. ¿Cómo vamos, Ernesto? O armar el paquete. Uh-huh. No lo oigo, Ernesto. Más o menos le he dicho. Okay, es que no tengo todavía la... ¿El manual no lo tiene? No, es que fíjese que no he podido ingresar ahí. Me escribí, pero nadie me respondió para que me ayudaran a entrar a la plataforma. Pero mire, mandaron un mensaje al WhatsApp, Ernesto, donde dice que se pueden comunicar ustedes directamente con esa persona. Sí, quizás, pero creo que... Yo le escribí, nomás cayó el mensaje y no me respondieron. Escríbale ahí. Tardan un buen en responder. Sí, se tardan. Por amor, no digo nada. Pero quiero ver, espérenme. Mandó el mensaje Jason Bautista. Entonces, sí, le pueden escribir ahí a él y recuerden eso porque es importante que tengan el manual todos. Sí, porque hace mucho cuesta. Sí, sí. Sí, bueno, lo voy a seguir intentando en el transcurso del día de mañana. Ok. Por favor, Ernesto. Teacher, dígame, Alessandra. Sorry, ¿qué significa powder? Powder. Ajá. Polvo. Pues estábamos mal. Aquí lo voy a poner. Gracias. Powder. Bueno. You finish? Yes, teacher. ¿Ya tiene la conversation también? ¿Cuál conversation? La que iban a hacer después de eso. Ay, me olvidó. Pair work with peers and create a conversation using imperative. Ay, es cierto. Dicho, ¿y sobre qué vamos a hacer la conversación? Sobre algún proceso, reglas o de cualquier forma que puedan utilizar un imperative adentro de su lugar de trabajo. Por ejemplo, ahorita, are you going to work? ¿Ustedes van a trabajar ahorita presencialmente durante la cuarentena o no? Yes. Ok, entonces obviamente tienen que seguir algunas instrucciones cuando llegan a su trabajo, ¿verdad? So, for example, you can talk about that. Pueden hablar de eso, por ejemplo. Okay. Yes. Como wear a mask, wash your hands, and things like that. Okay. Okay. Yes. Very good. Wash. Hagan la conversation, please. ¿Ya terminaron de responderlas ahí? Ya casi. No, teacher. ¿Qué les falta? ¿Responder? The number. ¿Qué número les hace falta? The number six. Number six. Number six is form. Simple past form. Okay.
Ay, son ocho, y aquí me con razón, sí está correcto entonces, porque entonces sí va el verbo check, lo tienen que poner en algún lado, porque si son ocho, y aquí me tiraba siete respuestas, por eso es que se repite el verbo mix, porque son ocho. Ajá, eso le quería decir, porque en este caso, check, nosotros lo hemos puesto en check quality, quality control. Ajá, en de... En la última. Sí, sí, está bien. Ahí déjenlo, está bien, no hay problema. Voy a ver cómo soy yo porque aquí me da otra respuesta. Nos hace falta también las oraciones, dijo, ¿verdad? De imperative. Uh-huh. ¿Cuántas necesitaba que hicieran? No, una conversación simple, Eli. Ah, una conversación. Sí, una conversación como, hi, are you going to work? Or do you go to work? ¿Va al trabajo? Y le dice, yes, and do you follow some instructions? Si tú sigues algunas instrucciones. Y le puede decir, yes, I wear a mask every day, wash the hands for 20 seconds. Todas las conversaciones van a ser relacionadas al trabajo. ¿O podemos hacer otros ejemplos? Puede hacer usted otro ejemplo, pero siempre tiene que utilizar verbos imperativos. Okay. Okay. Sí. Okay. Very good. Bueno. Separate the raw materials, mix all the ingredients, mix all the ingredients. Ground the cocoa beans, mix the powder with the milk, fry, assemble, form, simple press, paste. Label the package, check. Okay. Assemble, form, label, form, check. Label, check. Okay. ¿Cómo lo tienen? A ver, repitan, voy a ver si está igual que mi lista. Right. Check. Number one, ¿cuál es? El que está, el que aparece ahí, ¿verdad? Ajá. Separate. Nuevo, el number two. Check. Check. Ahí no. Está, tenemos un error. Ahí es donde se repite el mix. Y que mix. Mezcla todos los ingredientes. Mezcla todos los ingredientes. Ok, mixed. Vaya. El number three. Ground. Ahí estamos correctos. Yes. Four. Mix. Mix. Mm-hmm. Assemble. Mm-hmm. Form. Yes. Form. Label. Mm-hmm. Y check. Yes. Correct. Very good. Andan con todo. Ya lo vi. Okay. Very good. Mix. La harina. Ajá. Con la flour. Manteca. Ajá. Con la manteca y la levadura. Teacher, tiene que ser un, puede ser un producto cualquiera. ¿Sí? Puede ser un producto cualquiera, sí, sí. Pero ahorita lo que me van a decir es instrucciones dentro del lugar de trabajo. ¿Ok? Ah, ok. Instrucciones, reglas, request, todo lo que tengan que utilizar imperatives. Ahora, miren, díganme cómo tienen las respuestas del ejercicio que estábamos haciendo. Vamos a revisar si están bien. Vale. Ok, Reyes, no sé si le puede. Number one, separate the RAM materials. Solo dígame la respuesta si quiere, después vamos a leer las oraciones. Assembler, assemble. La number two tiene assemble. Assemble. Uh-huh. Es mix. Ground. Ah, es mix. Mixer. Uh-huh. Porque mix se repite dos veces. Ajá.
tercera, segunda. Number ground. Three, ground, yes. Ground. Uh-huh. Three, four, mix. Mix again, mix. Yes, correct. Label. Assemble. Assemble. Okay. Label. Five. Number six sería form. Yeah, form. Mm-hmm. Oh, number okay. Seven sí sería label. Al revés, no habíamos puesto teacher. ¿Y en la última que tenemos? Mix. Mix. No, ya repitieron mix dos veces. La última es check. Es que nos hacía falta ese verbo porque son ocho. Check. Check. Okay, ahí estamos correcto. Gracias, teacher. Bueno, es que bueno. Como dijo de que no se iba a usar, va. Sí, pero sí, después, es que el libro a mí me mostraba que eran siete, pero luego el libro me mostró que eran ocho, por eso ando corrigiendo. Y nosotros por eso que no lo usábamos. Teacher. Yes, yes, pero sí. No hay problema. Gracias. Qué malo, vamos. Hello, hello. Antes de que practiquen, hello. Díganme las respuestas que tienen para tell me the answers for the exercise. Vamos a chequearlas. Solo, just tell me the words. No me diga toda la sentence. Just the words. Okay. The second mix. Mm-hmm. Sir, from? Ground. Ground. Sería ground. No, from. No, en la three sería from. Ground. 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 Okay. Okay. Brown. Four, ¿qué tienen? Mix. Yes, correct. Five. Mix. Ensemble. Yes. Five. Teníamos ground ahí. En la five es ensemble. La six, ¿qué es? Ground teníamos. Ah, pero ahí es form. Lo, al contrario, ¿verdad? Al revés lo habíamos puesto. Uh-huh. Y la sexta, creo que es. Label. No, seven. Seven, label. ¿Y the last one? ¿Quién puso en el last one? Check. Yes, correct. That's correct. Very good. Okay. Solo ando revisando eso, ya voy a volver. Okay, very good. Hello, Brenda. Hello, Carlos. Hello. Escuchen, necesito que me digan the answers, las respuestas al ejercicio anterior. Ando chequeando eso. Okay. The number one era separate. Number two form. No mix. No mix. 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 Y number three assemble. Ground. Number three is ground. Ay, nos equivocamos. Ground. Okay. Y number four se repite. ¿Cuál es? Mix. Mix. Yes, that's correct. Number five. Label. Label. Ahí sería. Yes, correct, Brenda. Correct, Brenda. Sí. ¿Y la otra? The six. Is label form, ahí sería form, ¿no? Form y al revés, entonces abajo sería label. Sí, es label. ¿Y la última nos queda? Separate. No, esa es la primera. Check. 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 Teacher, why ground is the third? No entiendo. ¿Cómo dijo Brenda? ¿Por qué ground es la tercera? ¿Qué dice? Espéreme que ahorita no tengo aquí. Es que yo le entiendo de cocoa beans into powder. Uh-huh. De cocoa beans into powder. Eso es lo que dice la oración. Sí. En realidad, sí aparece en el libro. Y yo creo que es como hacer los polvos. Ajá. Uh-huh. Ground. Ground es suelo, literalmente. Suelo, ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí.
ground the cocoa beans into powder. No. Es como, es que ground como verbo se aplica como moler, como molido. O sea, entonces moler los granos de cocoa para que se conviertan en polvo. En polvo, ahí sí. No sabía que ground se podía poner como moler. Sí, se puede poner como verbo. Así que, por ejemplo, cuando usted dice, por ejemplo, llamar a alguien por teléfono, usted puede decir phone a friend. Y phone es un verbo también. Uh-huh. Así como en este caso también se utiliza. Gracias. Ok. Sí. Vaya, ahorita ya están haciendo esto, ¿verdad? Lo último. Sí. Yes, teacher. Very good. Yes, sir. Thanks for coming to the world. Don't open this door because authorized personnel only can enter. O sea, que le estoy diciendo, hola, Leonor, gracias por venir al trabajo. Por favor. No abra esta puerta porque solo personal autorizado puede entrar. Ahí ya metimos un no sé si logra ver el chat. Sí, sí, sí. Entonces, ahí eso es lo que nos va a servir hoy para agregarlo en la información. Okay. De ahí quiero ver. Hello, guys. Ando chequeando las respuestas. ¿Cómo les quedaron las respuestas? Okay. Fíjense que check si va, check va al final. Entonces, la número uno. Dejamos check. Nosotros. Uh-huh. The number one is separate. Uh-huh. Number two. Beats. Uh-huh. ¿Cuál es number three? Number three, mix. Mix. No, number form, two form, is form. Mix. Number three? Yes, yes. Four. No, form. Ahí es ground. Ah, okay. The number four, mix. Uh-huh. The number five, assemble. Yes. The number six. Ahí sería form. For, ahí le habíamos puesto, pero cambiamos de opinión y dijimos que era ground. The number seven, label. Uh-huh. The number eight, pick. Yes, very good. Sigan con la conversation. Solo ando chequeando esas cosas ahorita. Thank ya you. Voy a volver. Bye. Hello, ando chequeando cómo tienen las respuestas del ejercicio. ¿Me las pueden decir? Okay. Number one is separate. Number two? Mix. Yes. Three? Ground. Yes. Ground. Four? Mix. Mm-hmm. Five? Assemble. Assemble. Six? Form. Seven? Label. Level. Eighth? Set. Wow, qué bárbaro. Cheque. Yes, check. Very good. Muy bien, ninguna incorrecta. Okay, thank you. ¿Ya tienen la conversation? You have it? Ah. ¿La conversation? Pensamos que esas veces teníamos que hacer. No, yo dije que hiciera una conversación. Hago una conversación rapidito, de usando imperatives. Ahí abajito estaba de lo que les expliqué. Yes. Get in place and create. No. Hello. Ando chequeando respuestas. Respuestas. Okay. ¿Ya tienen la conversación? Yes. Vaya. Ahorita solo vamos con las respuestas del ejercicio anterior. So you're going to tell me the answers. Number one is separate. Number two. Mix. Yes, number three. Ground. Separate. Number four. Separate. No, number four se repite, es la misma que el number two. Ground. No, number two, me acaban de decir mix. Ajá. Ajá. Five. Assemble. Form. Assemble. ¿Y por qué? Number six. Label. Form. Four. Number seven. Check. Label. En number eight, ahí sería check. Teacher. Wait. Sí, así lo tenemos. Lo que pasa es que lo habíamos enumerado
la 1 era la 2, porque fue la primera que contestamos. Por eso me estaban dando las respuestas así ustedes. So, number one quedaría 1 separate, 2 mix, 3 ground, 4 mix, 5 assemble, 6 form, 7 label, 8 check. Vaya, sí la tenemos. Yes? Okay. Sí. Es que el orden, el orden que está ahí es la cosa. Yes, yes, yes. But that's correct, that's correct, that's correct. Don't worry. ¿Ya tienen la conversación entonces? Tenemos algunas oraciones. Yes. Indication about enter of the bank. To enter a bank? Yes. Yes, the process. Okay. For to enter a bank. Mm-hmm. Okay, very good. That's okay. I wonder how to complete a purchase on a web page online. So, hello. Hi, teacher. Hello. Blanca me mandó a llamar. ¿Qué pasó, Blanca? Ya estamos listos. ¿Eso es lo que me quería decir? Sí. Ah, ok, ok. Ya voy a cerrarlas. Tienen un minuto más y voy a cerrar ahorita todas para que empecemos. Ok, gracias. Okay, thanks. Hello, hello. ¿Ya estamos listos? Yes, yes. Yes. Ok, vamos a empezar con el grupo de Alessandra porque es la que me aparece primerito aquí. So, Alessandra. Hi. Ok, los demás apagamos los micrófonos y solo el grupo de Alessandra se queda. ¿Y qué vamos a hacer? Leer, ¿no? De... No, la conversation. Ah, no la tenemos, teacher. ¿Qué pasó con la conversation? Todavía la estamos trabajando y no tenemos eso. Oh, ok. Vamos entonces, no hay problema, no hay problema. Voy a ir con otro equipo entonces ahorita. ¿Con quiénes iba usted, Alessandra, para no llamarlo de nuevo? Con Boris y con Ernesto. Ok, ok, very good. Boris y Ernesto. So, I'm going to go with... Vamos a ver... Los que ya estábamos listos, Blanca, Elizabeth, and the compañía, todos los demás, Marlon. Okay, let's do it. Hi, Josué. I want to buy a product in an online webpage, but I don't know how to do it. So I wonder if you, Blanca, or Josué, know the right way to complete a purchase in a webpage? Of course, if I know. For example, page eBay. First, log in the eBay. Second, fill the product you need. Third, check the price, the product. Josué, do you remember what else need to be done? Yes, and after that, you add the item to the shopping cart. And they type your address on the website and finally send your request to the website and apply the pay. Okay, that sounds so easy. Maybe I will buy a face mask. Okay, oh, take care okay. Always. It's so important for the, in this time. Okay. Okay, that was thanks, it? Bro. Yes, yeah. That was yes, it. Very good. Okay, voy a hacer la segunda asistencia antes de continuar. Okay, voy a decir los nombres. A ver, rapidito ahí. José Fernando está aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. Present. Acaba de decir la conversación. Carlos Alvarino. Present. Okay, Rafael Antonio Guerrero, si no está. Marvin Paul. Ahí está. Marlon Adonai. Present. Yes. Concepción ya no está en este turno, pero sí estuvo. Brenda. Present. Very good. Noah se conectó, pero no sé por qué se volvió a desconectar, pero sí estuvo aquí presente, Brenda, ¿verdad? Noah.
No, no, Noah, Noah, perdón, 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 Brenda sí está aquí, obviamente. Noah es la que se desconectó. I'm sorry. Noah sí estuvo presente un momento, ¿verdad? Sí. Yes, sí estuvo. Boris. Present. Blanca. Present. Ronald Osvaldo. Present. Mario Ernesto. Present. Ernesto Antonio Raimundo. Present. Ok, Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Eleonor. Eleonora. Present. ¿Estamos bien? Ronald Stanley. Present. Reyes de Jesús Roja. Present. Alessandra Yamilet. Present. Okay. Yvette Carolina. Present. Very good. Vaya, miren, ya ahorita que están todos aquí, para que no se pongan nerviosos sobre lo que iba a pasar, ¿verdad? Este, vamos a tener una sesión de refuerzo el día de hoy. Y en esa sesión de refuerzo voy a estar con, ya les doy la lista, espérenme un segundo. Vaya, ya les había dicho. A las 10 en punto, 10 p.m., voy con Josué Fernando. Okay. Voy a terminar esta reunión y se tienen que meter al link de refuerzo. Ya les mandaron el link de refuerzo, ¿verdad? No. No. No tienen el link de refuerzo. Por correo lo han enviado. Por correo sí, lo enviaron, ¿verdad? Let me check. Sí, sí, por correo. También por WhatsApp. A mí me lo enviaron por WhatsApp también. Compártanlo con el grupo para que sepan que este es el de hoy. Siempre va a ser eso, siempre va a ser. Vamos a terminar esta reunión. I'm gonna end the meeting. Y después de terminar la reunión, vamos a entrar al otro. Y con el primero que voy a entrar es con Josué. Josué, ¿usted sí tiene el link? Hola, Josué. La verdad no, decía yo. ¿No tiene el link? No, ahorita estoy buscándolo aquí en el correo, a ver qué tal. Vaya, si no, que se lo compartan, si no lo tienen, en todo caso. Sí, luego dejo. Con Josué voy de 10 a 10 y 10, ¿ok? So, si tiene preguntas, si no le ha quedado claro algo, ahí lo respondemos. Ok. Ok, luego de Josué voy a ir con Carlos Alvarino. ¿Yes? Sí, sí, sí. Ok, voy con usted de 10 y 10 a 10 y 20. Okay. 10, 10, 10, 20. Luego voy con Rafael Antonio, no está presente, así que esos 10 minutos voy a estar ahí frente a la cámara sonriendo. Ok. Luego a las 10:30, a las 10 y media, se conecta Marvin Paul de 10:30 to 10:40, ok. Okay, okay. De 10:30 a 10:40. Y por último voy con Marlon Adonai. Teacher. Yes. Según el mensaje que me ha caído, miércoles de 10:10 a 10:20 lo tendría. ¿Usted? Sí. Marvin, Paul. Fíjese que aquí me parece 10:30, 10:40. 10 bien, a 10:20 tengo que ir. El WhatsApp que me acaba de lo acabo de recibir. Pero ese no será el de... ¿No será el que enviaron al grupo? Ese es el que yo acabo de enviar al grupo. A lo de la hora no le haga caso. Pues solo está ahí el link para que usted entre ahora. ¿Sí? No, a la hora no le haga caso. Sí, sí. Porque no. Esa es la hora de alguien más. Mire. Eso lo compartió para que usted vea el link de Zoom al que tiene que entrar, Marvin. Ok. Ok. Vaya, vuelvo a repetir entonces. Josué, 10 en punto, 10:10. Carlos Alvarino, 10:10, 10:20. Después, 10:20 a 10:30 queda Rafael. Marvin Paul queda de 10:30 a 10:40, ¿verdad, Marvin? Yes. Y luego, por último, tenemos a Marlon Adonai. ¿Sí, Marlon? Yes, that's de right. De 10:40 a 10:50. Si alguien quiere un refuerzo de 10:50 a 11 de la noche, que hable ahora o que calle para siempre. Oh, muy tarde. No hay problema, entra a trabajar a las 10. ¿De la mañana? No, de ahorita.
Ah, de ahorita ya empieza a trabajar. Sí, otra vez, sí. Salí a las 6 y tomé turno de las 6 en adelante y comenzamos a las 10. Wow, es pesado, es pesado. ¿Qué trabaja? En el área de calidad de Tigo. Oh, okay. Very good, Manuel. So, that's okay. Bien, entonces voy a quedarme después de la clase con Josué. Ya saben el link que al que tienen que ingresar. Si tienen preguntas, a las 10:50 voy a estar ahí sonriéndole a la cámara por si alguno de ustedes a ustedes quiere venir a sonreírle conmigo. That's not a problem. En los demás, les voy a dar las fechas, ¿ok? Anoten las fechas ahí, que es lo último que voy a hacer ahorita, darle la fecha que le corresponde a cada quien. Vamos. Volvemos hasta el 12 de agosto, porque la siguiente semana es vacación, ¿ok? Entonces, el viernes llegamos, entonces el próximo miércoles sería miércoles 12 de agosto. El miércoles 12 voy con Concepción, Brenda Guadalupe, Noa Betsabe, Boris Alberto, Blanca Elizabeth, ¿ok? Ese día van ustedes. Luego, el miércoles 19 voy con Ronald Osvaldo, Mario Ernesto, Ernesto Antonio Raimundo. Luego voy con Manuel Edgardo, el miércoles 19 siempre. Luego, Carla Lorena Ventura, miércoles 19. Luego, el miércoles 26 voy con Eleonora, Ronald Stanley, Reyes de Jesús Rojas, Alessandra Yamilet García Alfaro y Yvette Carolina Valiente Flores. ¿Ok? Okay. Yes? Teacher. Yes, teacher. Diga, diga. Thank you. El lunes ya tendríamos clases otra vez, dice, o hasta el miércoles, hasta el 12. Eso va a ser el miércoles 12, la sesión privada que hacemos de a las 10 de la noche. Pero entramos a clases el lunes 10. Ah, el lunes 10. Uh-huh. Pero mañana y el viernes siempre vengan, no piensen que no. Es mandatory. ¿Ok? Solo la otra semana es vacación. Solo la otra semana. Pero mañana y el miércoles y el viernes, yes, don't forget. No estén pensando que la teacher ya nos mandó a vacación. Okay, Josué, entonces se conecta al otro link. Everybody, goodbye. Y no bye, se las conversaciones no se me han olvidado. Las voy a iniciar mañana. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher.